¿Qué tal amigos cibernautas? Bienvenido a este es su programa NutriBella. Mi nombre es Sinón Martínez y vamos a platicar el día de hoy acerca de la savia de bambú y sus grandes beneficios que pocos conocen para la salud del cabello. ¿Quiere conocer un poquito más? Acompáñeme. Comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. NutriBella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, entonces platiquemos un poco acerca de la savia de bambú, originario de Asia, el arbusto más grande del mundo, el bambú, el alimento de los osos panda. Ese es el bambú con el que se hacen incluso casas enteras, algunos muebles, algunos adornos, y que es muy bien reconocido por sus propiedades terapéuticas al momento de ingerirlo, al momento de tomar un té de bambú, por ejemplo, de sus hojas de bambú, de su raíz, de su corteza, de todo. Todo se aprovecha de bambú. Y bueno, cuando nosotros lo ingerimos, lo tomamos, sabemos que es muy bueno para la respiración, para bien respiratorias, asma, por ejemplo, desinflamar articulaciones, aportar más minerales a nuestros huesos, a nuestros músculos. Es un tónico, es un vitalizante. Pero el día de hoy vamos a platicar acerca de sus propiedades externas, porque allá de donde es originario de Asia, lo que hacen es precisamente los brotes frescos de bambú, los ponen en una prensa y se extrae su jugo. Estamos hablando de la savia de bambú. Y ese jugo lo utilizan pues directamente para al momento de darse su baño diario, de tomar su ducha diaria, se aplica previamente en el cabello, se deja reposar unos minutitos y ya después se bañan. Esto lo hacen precisamente para que el cabello tome todos los nutrientes de esa savia del bambú, sobre todo minerales y aminoácidos y el cabello comienza a nutrirse y verse muy bonito tener mejor apariencia ser más manejable y estar muy bien humectado esas son las propiedades que vamos a conseguir de la savia de bambú y sé que ya está pensando que es mala suerte que no tengamos un bambú en la casa o en el jardín cercano a nuestra casa verdad pero ya hay algunos productos que incluyen esta savia de bambú para que tú lo puedas aplicar directamente en tu cabello. El producto de uso cotidiano pues es el shampoo. Nosotros tenemos que seleccionar siempre un buen shampoo que vaya adecuado a lo que necesita mi cabello, qué es lo que necesita, qué es lo que requiere. Y en base a eso seleccionemos un shampoo porque muchas personas... Escogen, seleccionan su shampoo en base a su simple aroma. Si huele rico, lo compro. Si no huele rico, no lo compro. Pero no se ponen a pensar que cada shampoo tiene diferentes acciones sobre nuestro cabello, sobre nuestro coro cabelludo y que quizás si nosotros no seleccionamos correctamente el shampoo, esa sea la causa de que se me esté cayendo y maltratando el cabello. Entonces, nosotros vamos a evaluar para qué tipo de cabello va a funcionar este shampoo que contenga la savia de bambú. Bueno, para empezar, esta savia de bambú estimula el crecimiento del cabello. El bambú puede crecer 20-30 centímetros en un solo día, imagínese, y llegar a medir más de 10 metros. Ese poder que tiene para el crecimiento es el mismo que vamos a aprovechar para que nuestro cabello crezca. Entonces, aquella persona que se le caiga el cabello y que ya no le crece, o que quizás hizo un corte de cabello que no le agradó y quiere que su cabello crezca rápido para recuperar ese peinado que tenía antes, o aquellas personas que precisamente por donaron su cabello por algún accidente en el cabello o algún tratamiento como la quimioterapia quieren recuperar el cabello, quieren que crezca es este el shampoo que vamos a utilizar, el que lleva savia de bambú. También para las personas que tienen el cabello muy seco, le hace falta mucha humectación al cabello. El bambú ofrece gran humectación al cabello, mucho cuerpo, mucho mineral, muchos aminoácidos para aquellos que se les quiebra con facilidad y sobre todo también para aquellos que tienen el cabello rizado. Sabemos que el cabello rizado es difícil de manejar porque se esponja o luego no tiene la forma, el peinado que nosotros queremos. Obtener, pues ese cabello rizado no se presta para que sea manejable. Entonces, para ese tipo de cabellos, para el cual vamos a seleccionar el shampoo de savia de bambú: el cabello que se está cayendo, el cabello que no crece, el cabello que es ondulado y también para el cabello que sufre de mucha infección en el cuero cabelludo, presentan caspa, presentan tiña, presentan seborrea un exceso de grasa en el cuero cabelludo y eso es lo que les está dando problemas. Bueno, vamos a utilizar este shampoo, shampoo con savia de bambú y la manera correcta de utilizarlo también es importante porque el primer paso fue seleccionar el shampoo correcto, ya vemos que tenemos esta necesidad, vamos a utilizar este shampoo, pero ¿cuál es la manera correcta de aplicarlo? Bueno, ¿qué le parece si platicamos de esto regresando del corte? <music> Tienda autorizada la voz del ángel de tu salud en Cuautitlán, Estado de México. Estamos ubicados en la calle Mariano Escobedo número 209, Colonial Huarto, aquí en Cuautitlán, Estado de México, a espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras de la estación del tren suburbano Cuautitlán. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingo de 9 a 14 horas. Bien, amigos, entonces ya que seleccionamos este shampoo de savia de bambú, que es el shampoo correcto para las personas que tienen una caída de cabello, que su cabello no crece con facilidad, su cabello está muy maltratado, le hace falta humectación y, sobre todo, el cabello es rizo y con problemas para poderlo controlar, bueno, ya se identificó que usted tiene ese tipo de cabello, seleccionó este shampoo de savia de bambú. Bueno, pues ahora vamos a utilizarlo de manera correcta, porque muchas personas no se aplican el. El shampoo como debe de ser. Entonces, ya seleccionamos el shampoo, hay que utilizarlo todos los días de la siguiente forma. Número uno, cuando entremos a la ducha, cuando entremos a la regadera, la temperatura del agua no debe de ser exagerada. Hay personas que escogen el agua muy caliente, eso es un error, es un error para la salud, no debemos de bañarnos con agua muy caliente. Además, eso daña muchísimo la piel y provoca mayor resequedad, ya después de la ducha la piel se reseca muchísimo y hay que utilizar otras cosas para regresar esa humectación. Entonces, el agua debe ser tibia. Lo primero que debemos de hacer es humedecer nuestro cabello, aplicar una cantidad suficiente del champú en la palma de la mano que aproximadamente es lo de la tapaderita del champú, es una cantidad pequeña y entonces lo aplicamos desde el cuero cabelludo hasta la punta del cabello. Entonces, lo primero es que con la yema de los dedos aplicamos el champú aquí en la coronilla en el coro cabelludo y vayamos bajando hacia los laterales y después hacia atrás, pero siempre con la yema de los dedos dando un masaje circular en círculos esto no solamente es para que el champú llegue correctamente al cuero cabelludo sino que ese mismo masaje esa estimulación lo que está provocando es una correcta circulación de la sangre y por ende también de los nutrientes que deben de llegar a proporcionarle esa nutrición a la raíz del cabello estamos haciendo que los minerales los aminoácidos todo lo que necesite el cabello y el cuero cabelludo pues esté llegando de manera eficaz si no hacemos este masaje probablemente los nutrientes no van a llegar al cabello y no, no va a ser resistente ese cabello porque no tiene con qué construirse el masaje es muy importante entonces aplicamos nuestro champú en el cuero cabelludo de arriba hacia abajo de arriba hacia atrás y posteriormente pues vamos a aplicar el champú en el cabello las mujeres que tienen el cabello muy largo acostumbran a agarrar su cabello la melena y hacer la bola hacerle un estropajo y así lavarlo es incorrecto vamos a acariciar nuestro cabello vamos a ponerlo entre las palmas de las manos se agarra un mechón de cabello se pone entre las palmas y se va masajeando hacia la punta del cabello de manera suave, no lo hagan bolita, no lo enreden cuando se estén bañando, deben de cuidar, apapachar su cabello, eso después nos aplicamos mucha agua a, eh, en el cabello para lavar, para retirar el shampoo perfectamente y repetimos la operación, hay que hacerlo dos veces, de acuerdo, posteriormente cuando ya es el momento de secar el cabello, tampoco agarran la toalla y quieran secar el cabello lo más rápido por las prisas y lo hagan bolas y lo no. Hay que amarrar simplemente una toalla y bueno, esperar a que se seque mientras escogemos nuestra ropa y demás. Los caballeros que tienen poca poco cabello, poca melena, pues ponerse la toalla de manera de capucha, de gorro, eso es suficiente para que la toalla absorba el exceso de humedad y bueno, pues el cabello también se seque más rápido. De esta manera vamos a evitar el uso excesivo de los secadores, porque también ese calor en exceso lo va a lastimar, lo va a quebrar. Ahora, lo hacemos eso diario, buscamos no llenar nuestro cabello con un exceso de geles, de fijadores para el cabello, de aceites, de cremas y demás. Eso se evita desde el shampoo. Como ya utilizamos el shampoo adecuado que va a humectar, a nutrir nuestro cabello, ya nuestro cabello va a ser más manejable, va a tener mejor presentación, va a tener más cuerpo y no vamos a necesitar tantas cremas para peinar tantos geles o spray fijadores y eso va a contribuir a que nuestro cabello tenga menos intoxicación. Menos contaminantes, esté menos pesado y así el cabello se va a mantener más saludable, se va a caer menos y va a tener una mejor apariencia. Y esa es la sugerencia del día de hoy: el shampoo con savia de bambú. Excelente nutritivo, excelente humectante para tu cabello. Y bueno, se lo sugiero mucho para que de esta manera estén cuidando esa herramienta para la presentación de una persona día con día. Bien, amigos, mi nombre es Sino Martínez y fue un placer estar con ustedes. Nos vemos en la siguiente. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. NutriBella, belleza total, nutrición perfecta.